¿Qué tal, mi gente? Bueno, hay novedades, igual que van saliendo también algunos testimonios que, bueno, corroborarían que en este caso Edwin Arrieta sería una especie de acosador que, por supuesto, tendrían que demostrarlo. No vale tampoco con un testimonio, sino tendrían que demostrarlo. También está saliendo gente en contra de Daniel Sancho. En este caso, como sabéis, hace más de un mes que ya hablamos sobre esto. El hecho de que él había tenido bastantes altercados desde su adolescencia hasta ahora. Es decir, que no era un niño bueno como parecía que nos querían hacer ver los medios de comunicación, la prensa española, y poquito a poco han ido haciéndose eco de noticias que son verídicas, que son reales, e incluso de juicios que habría perdido Daniel Sancho por altercados que ha tenido bastante graves. Vamos a ver exactamente qué ha pasado en el programa de Ana Rosa en Tarde AR. Y es que por lo visto en Tardear, pues bueno, tienen contratado al señor Marlaska, que bueno, ya sabéis que entiende bastante el tema de criminalística y tal, criminología. Y bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho un señor que en su momento le ganó un juicio a Daniel Sancho por llamarlo negro de mierda o algo así. Como podéis entender desde aquí, que nos estáis viendo desde muchísimas partes del mundo. Desde mi canal Enrique García o Info Influencers, ¿no? Que también me seguís en el otro canal. Por supuestísimo, rechazamos todo tipo de agresiones verbales y sobre todo tema de racismo. Yo creo que el respeto debe estar ante todo y independientemente del color de la piel, creo que todos somos iguales tanto ante la ley como ante la vida, ¿vale? Esto quiero que al menos quede claro por parte mía y por parte de mi canal. Bueno, vamos a ver exactamente qué se ha dicho en esta exclusiva. Medina. Él y un amigo denunciaron a Daniel Sancho por una agresión en el año 2017. Ocurrió en una discoteca en plena madrugada. Discoteca en plena madrugada, año 2017. Estamos hablando de que Daniel tendría unos 22, 23 años aproximadamente. Es decir, ya una edad considerable, pese a que sea un chaval joven, ya uno sabe con 22, 23 años lo que está haciendo y con quién te tienes que meter y con quién no. Evidentemente, que empiece, digamos, la discusión o la pelea por parte de Daniel con otro chico, evidentemente, pues nos hace ver y entender que todos estos altercados, pues seguramente, pues podrían acabar algún día con el desencadenante que ya conocemos, ¿no? Con el fallecimiento, con el asesinato, presuntamente por Daniel Sancho a Edwin Arrieta, ¿no? Madrugada a las 6 de la mañana por la zona de Alberto Alcocer. Según cuenta el agredido, Sancho le rompió la nariz y a un amigo suyo los dientes. Tardear, este programa ha hablado. ¡Wow! Le parte la nariz y a un amigo los dientes. O sea, ¿qué fuerza hay que tener con 22, 23 años? Me imagino que no sé si estaría más delgado porque al final la musculatura se va cogiendo año a año. No sé si en aquella fecha quizás estuviera también dopado en cuanto a temas de gimnasio, me estoy refiriendo, de musculación. No sé si estaría incluso más fuerte que hoy en día. Pero, ostras, para partir los dientes y la nariz hay que saber pegar y hay que saber dónde dar y con qué fuerza dar y tener muy malas intenciones. En exclusiva con él. Véanlo y escúchenlo. En 2018 fuimos a una discoteca, yo y un compañero, sobre las 11:30, 12, yo salí de trabajar, Daniel Sancho Bronchalo, nos estuvo increpando, insultando y ahí le propinó un puñetazo a un amigo. Vale, es Daniel el que empieza a increpar, a insultar a estos dos chicos que van a una discoteca a pasarlo bien, sin más, ¿no? Él y otro amigo y Daniel Sancho empieza a increparlos. Mío, hubo intercambio de golpes, le dio un manotazo así a mi amigo que tenía un vaso de sidra en la mano y con dicho vaso le dio en la boca y le rompió dos dientes. Wow. Con un vaso de sidra, un vaso de cubata gordo, ¿no? Que le llamamos aquí en España, le golpeó Daniel Sancho. Y al golpearle por debajo del vaso, se lo clavó, se lo hincó en los dientes y le partió algunos Y dientes. mi amigo ya fuera fue a reclamarle a Daniel Sancho Bronchalo que por qué había hecho lo de romperle los dientes e increparle. Se le volvió a tirar encima, a propinarle golpes, a seguir dándole patadas. Yo me metí a separar entre los dos, mi amigo estaba aquí y según separé me dio un puñetazo en la nariz, el cual me rompió la nariz y yo caí. A ver, la nariz se le ve que esté rota, yo insisto, yo no sé si esto que como comenta es verdad o no es verdad, pero
Entiendo que el programa de Tardear ha visto la sentencia de que es verdad, ¿no? Y aparte se le ve que la nariz está rota, ¿no? O sea, él se mete a separar, ni siquiera él iba o pensamiento de pegar, simplemente de separar, y se lleva un puñetazo que le parte la nariz. Y tirado en el suelo, me propinó una serie de patadas, en la cual una de ellas me rompió este hueso, el metacarpiano de la mano, y ahí mismo... No solamente le parte la nariz, sino que le parte el metacarpiano de la mano. Fijaros que esto, no sé si este chico vive de su imagen o no, imaginaros, ¿no? La imagen es muy importante, e incluso la mano que os voy a contar, ¿no? La mano es imprescindible, desde una oficina, si limpia, si barre, lo que sea, para el ordenador. Es que para cualquier cosa, la mano para nosotros es imprescindible. Si tiene alguna deficiencia a partir del año 2017 por culpa de esto, imaginaros hasta qué punto la podía afectar a este señor, ¿no? Apareció lo que es la policía con el SAMUR para controlar lo que es la situación, y ya tiempo después, a los 2-3 años, fuimos a juicio. Él estaba allí con una actitud muy prepotente, dando su declaración, diciendo que nosotros éramos los culpables. Evidentemente aquí Daniel Sancho pues intenta escurrir el bulto, no, habrán empezado ellos, ¿no? Lo que está más o menos diciendo, cambiando un poco las tornas, queriendo echar la culpa a que han empezado este chico y su amigo cuando fue Daniel. Cuando no era así, nosotros teníamos la lesión, una sentencia en la cual nosotros salimos beneficiados, él quedó como culpable. Ojito, que ellos, yo os digo, de otros programas, yo entiendo los que sois fuera de España digáis, bueno, pero esto será verdad. Si es Tarde AR, el programa de Ana Rosa de por la tarde, os puedo asegurar que Ana Rosa no va a meter a una persona sin sentencia diciendo que tiene una sentencia a favor y en contra de Daniel Sancho. Os lo aseguro y os lo corroboro 100%. En torno a unos 14.000 euros más o menos aproximado de lo que es la costa de juicio y las indemnizaciones. Bueno, yo pienso que iba borracha y drogada, porque para ser una hora tan pronta, para lo que es una fiesta nocturna, pues él ya iba pues, muy pasado. Wow, iba súper borracho y drogado. Se le notaba muy agresivo. Se notaba como muy agresivo. Dentro. Lo es que lo estoy leyendo ahí abajo. La discoteca eran como 5 o 6 amigos que yo haya visto, pero fuera había como un montón de gente, unas 20 personas más o menos. Estaba también su exnovia que me estuvo increpando. A mí personalmente me decía negro de mierda que me va. Wow, negro de mierda, de verdad. En pleno siglo XXI, que estemos con historias de hace siglo, que estemos todavía así. Yo creo que desde aquí hay que hacer un alegato, sobre todo ahora que con este tema, ¿no? Y aparte por mi canal de Info Influencer, que sabéis que me seguís desde todas partes del mundo, incidir en que, por favor, nos respetemos por el color de piel, de la procedencia. Yo veo igual a un español que a un chino, que a un latino, que a un americano, que a un africano, me dan igual, o sea, me da igual, para mí... Mientras que sea buena persona, me da igual de dónde venga, yo hablo con todo el mundo y tengo amigos de todas partes. Vaya a mi país, ¿qué hago aquí? Él era el líder y las demás personas eran el séquito, como se pensaría. Que se vaya a su país, fijaros, ¿eh? Ya que es el rey del mundo por la posición en la que está. Y yo pienso, aparte yo también soy una persona de color, algo tendrá, porque si nos llamó negro de mierda, me llamó negro de mierda, que me fuera a mi país. Algo de racismo tendrán en lo que es su conciencia. Totalmente, totalmente. O sea, ya cuando le dice negro de mierda, evidentemente no es que tenga algo de racismo, es que es racista 100%, ¿no? Pero bueno, insisto, esto es una información que da este señor, que os puedo corroborar que de Ana Rosa me fío 100%, 1000 por 1000, y que si este señor está dando su testimonio en Telecinco, en el programa de Tardear, Tarde AR, es porque dice que tiene una sentencia, es porque la tiene 100%, os lo digo, os lo aseguro. Bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Os esperabais que Daniel Sancho fuera así con 22, 23 años? Porque estamos hablando del año 2017. Dejadmelo en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.